canción de nuestra bebé Rosé, se llama On The Ground, amigos. Esta preciosísima Rosé sacó On The Ground y Gone. Por si quieren aprenderse Gone, les dejo un enlace por acá donde se los compartí. Y si desean aprender otras canciones de K-Pop, también les dejo una lista de reproducción donde están todos los tutoriales de K-Pop que he hecho. Sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner el capo en el espacio número 1. Si no tienen capo, no se preocupen, pueden usar un lápiz, un lapicero, le ponen una liga o un sujetador de cabello, no sé cómo les llamen ustedes, y les prometo que les va a funcionar, ¿listo? Y vamos a empezar a aprendernos los acordes. Empezamos con la estrofa y el primero que vamos a hacer es la menor. Cuerdita número 4, espacio número 2, la menor. Luego sigue do. Cuerdita número 1 en el espacio número 3, do. Luego sigue re menor. Cuerdita número 4 y 3 en el espacio 2. Y cuerdita número 2, espacio 1, re menor. Y luego fa. Cuerdita número 4, espacio 2. Y cuerdita número 2, espacio 1. Y para el intro tendríamos notas largas. Listo, tocamos entonces la menor. 1, 2, 3, 4, do. Re menor. Y fa. Eso va dos veces. Esa primera parte de la estrofa. Do. Re menor y fa. Esa sería la primera parte de la canción. Luego de eso ya viene una parte del puente y para ese puente vamos a hacer los siguientes acordes. Algunos ya los tienen, así que no les voy a repetir cómo se hacen. Sin embargo, les dejo la foto acá. Tendríamos entonces do. Luego sigue re menor. Luego sigue fa. Y fa menor, es el nuevo. Fa menor es pisando la cuerdita número 4, espacio 1, cuerdita número 2, espacio 1 y cuerdita número 1 en el espacio número 3. Fa menor. Y acá el ritmo que vamos a hacer es pam, pam, titi, pam, pam. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Tendríamos entonces do, pam, pam, titi, pam, pam, re menor. De ese puente. Vamos a hacerlo si quieren con la canción para que lo entiendan mejor. Aquí viene, aquí viene. Do, re menor, fa, fa menor, do, re menor, fa, fa menor. Ya les indico esa parte. Luego viene esa parte donde le dan a uno ganas de saltar, amigos. Esa parte sería do, si bemol. Ese si bemol lo vamos a hacer pisando la cuerdita número 1 y 2 en el espacio 1. Luego sigue cuerdita número 3 en el espacio número 2 y cuerdita 4 en el espacio número 3. Si bemol. Luego sigue el acorde de la menor. Y por último fa. Y vamos a hacerlo. Y el ritmo es el mismo. Pam, pam, titi, pam, pam. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Un, dos, tres y do. Si bemol. La menor. Y fa. Dos veces, otra vez. Toda la canción viene otra vez estrofa, el coro y luego de eso, ya finalizando, hay un puente final que les voy a indicar cuáles son los acordes. Para ese puente final tenemos los siguientes acordes: la menor, do, sol. El sol es nuevo, pisando la cuerdita número 3 y número 1 en el espacio 2 y cuerda número 2 en el espacio 3, sol. Y por último, un fa. Tendríamos en esa parte notas largas. Vamos a hacerlo con la canción y se los voy indicando. ¿Listo? ¿Cuándo van los cambios? Y aquí viene la menor, do, sol, fa. Y otra vez la menor, do, sol.
ahí viene, silencio, y ahí viene. De K-pop, por si desean tocar alguna otra canción, espero se animen y no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay! Corazón, hagamos un corazón coreano.